Bienvenido a mi canal, listos cámara a cocinar. Hoy preparamos unas deliciosas y prácticas gorditas. Te dejo los ingredientes y el procedimiento. Amigos, como pueden observar, realmente son muy pocos los ingredientes que vamos a utilizar. Nuestro primer paso es mezclar todos los ingredientes, iniciando con el ingrediente seco como lo es el polvo para hornear. Al inicio yo coloqué en el recipiente 3 tazas de harina y en este momento agrego la cuarta taza. Segundo paso, amasar por 3 minutos. Si la masa aún no tiene buena consistencia, pueden agregar un poco más de harina. Esta harina, debido al polvo para hornear, no es muy suave. Tercer paso, porcionar y bolear la masa. Cuarto paso, extender, dependiendo del grosor y tamaño que quieran las gorditas. Y la sorpresa de la receta es que con la misma masa podemos hacer unas empanadas sin horno. Así que tomamos una porción de masa y la dividimos. Igual extendemos como si fuéramos a hacer una gordita. Si la receta la hacen así tal cual, créanme que van a obtener unas empanadas muy ricas, suaves y obviamente también gorditas. Ya extendida la masa la colocamos en un molde para empanada. Agregamos cajeta y cerramos. Si no cuentas con un molde puedes utilizar un tenedor, pero asegúrate que esté bien sellada la empanada para que no se salga el relleno. Ahora al comal y tapamos. Espero y les haya gustado la receta. Les saluda y les envía millones de bendiciones la licenciada Guadalupe Álvarez.